Sí, la integración es, digamos, el eje principal. No hace falta ser socio de la Mutual, no hace falta ser socio del Club Central San Carlos. Cualquiera puede entrar, hay que loguearse. Puedes vivir en San Carlos, puedes vivir en Purmamarca, puedes vivir en Tierra del Fuego. No hay ningún requisito, solamente ser mayor de edad, porque en el fondo no deja de ser un juego. Entonces nos regimos por las leyes nacionales. Simplemente ser mayor de edad, ponemos nuestros datos y como un requisito de seguridad nos logueamos a través del usuario de Facebook. Hay lindos premios, lo importante es jugar, lo importante es divertirnos, pero más allá de eso hemos podido poner algunos premios locales que son más que interesantes. ¿Cuáles son esos premios? Tenemos órdenes de compra para ir a restaurantes a comer, restaurante Victoria, Lila. La Neta en San Carlos Sur, tenemos estadías de viajes para Mendoza, estadías de viajes para Salta y por supuesto hay entradas gratis para el estadio Rogelio Fedele y el primer premio al final es el pase libre free para todo el año 2018 que van a poder disfrutar aquellos que ya son socios del club y que les gusta ir a ver todos los partidos y aquellos que aún no son socios o no saben de lo que están hablando, es una linda oportunidad para conocer el estadio, el ambiente que se vive, el juego, el grito, las pasiones. Está el futbolero por excelencia que juega a todas estas cuestiones, que tiene que ver con estas propuestas de cara al Mundial Rusia, que ya lo estamos palpitando tan con tanta cercanía. Y están aquellos que no les interesa demasiado el fútbol, pero se ven atraídos por los premios. ¿Cómo deben hacer? ¿A dónde deben ingresar? ¿A qué portal? ¿A qué sitio web? El sitio web es www.prodecentral.com. Ahí van a tener la página principal donde van a poder ingresar, loguearse, van a poder ver los premios, van a poder ver el fixture. Hoy está cargado el fixture de la fase inicial de grupos y luego a medida que el Mundial vaya atravesando sus estadios van a aparecer los octavos, los cuartos, semifinales y finales. Se ingresan su nombre y apellido, su número de documento y ahí ya se registra. Ahí se registran y hay una etapa intermedia que es colocar el usuario de Facebook, que a nosotros lo que nos permite es evitar la duplicidad de usuarios ficticios en el juego. Es decir, que haya una persona física por máquina. Exacto. Un solo David Tisoco va a poder participar del juego del PRODE. ¿Hay algún plazo de vencimiento para jugar a esto? O, digo, ya arrancaron. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, la primera fase ahora empieza esta semana, o sea que antes de que comience el primer partido ya la fase de grupo tiene que estar completa y luego se va a ir habilitando las distintas fases en la medida que van progresando.